Ya tengo aquí la pinza. Si ustedes se fijan, la pinza está colgada de, ay, caray, de esta rama, ¿sí? Es una rama delgadita. Yo ahorita usé la lengüeta que viene con la pinza, para ajustar el diámetro de donde abraza la pinza, ¿sí? Obviamente es una rama muy delgadita, lo quise hacer intencionalmente para que vean una rama de qué tamaño la puede agarrar. Y dijeras, uy, no, pero pues ahí se va a mover todo el video, se hace aire. Pues sí, claro, aquí no es para tomar video, aquí es para tomar fotos. Aquí eventualmente puedes poner la cámara con el control remoto, con el Smart Remote, y puedes ponerla en el modo de ráfaga. Entonces la ráfaga te puede disparar, depende de la cámara, pero hasta 30 fotos en un segundo. ¿Eso qué significa? Que en cuanto pase el coche, en el lapso de un segundo va a capturar 30 fotos a máxima resolución. O sea, los 12 megapíxeles que es la GoPro. Entonces, es un accesorio muy práctico también, porque literalmente, como dije hace ratito, lo puedes agarrar de cualquier lado. Aquí está la prueba. Lo podemos mover a una rama incluso más gruesa, como las de acá atrás, y no hay ningún problema. Entonces, el cuello de ganso que viene aquí integrado lo pueden obviamente modificar si quisieran, no sé, angular la toma o poner incluso la cámara en otra posición. Ahí está, ¿sí? Ahí ya queda vertical, horizontal, de cabeza, al derecho, como la quieras poner. Lógicamente, repito, si van a hacer video hay que buscarse una rama más estable, una rama un poco más gruesa como esta, y para evitar que se esté moviendo con el airecito, porque ahorita que está una brisita muy leve, se alcanza a mover, por ejemplo, ahí está moviéndose. Entonces no es lo ideal para video, para fotos no le pasa nada. Teniendo un día brilloso de sol como ahorita, no pasa nada. Entonces, bueno, aquí lo tienen, la pinza, ahorita la voy a ubicar un poco más arriba en otro lugar, y para que vean la versatilidad también de ella, que bueno, es de mis favoritas también. Entonces no se muevan, vamos a la siguiente toma.